Aquí tenéis la señal, un niño. ¿Qué señal? Es todo un desconcierto. No tiene nada que ver con las señales a que nosotros estamos acostumbrados. Señales llamativas, deslumbrantes, a veces atemorizantes, casi siempre sorprendentes. Pero un niño, ¿qué señal es? Y tanto que lo es, para quien tiene alma de niño, ese sí sabe descubrir y aprovechar la señal. He estado pidiendo mucho estos días, y sobre todo hoy, algo que quizás sea un atrevimiento, como un cierto allanamiento de morada, una invasión en un terreno que no me pertenece. Pero bueno, yo se lo pedía con cortesía y hasta con cierta fraternidad de viejo amigo. Le pedía al pobrecillo de Asís, Francisco, que me dejara asomarme un poco a su alma, ese alma que es un volcán de fuego y un panal de miel, para ver en esa alma preciosa de un hombre tan hombre, que me chirría un poco eso de que se hayan empeñado los siglos en llamarle el Serafín de Asís, el seráfico padre. No, los ángeles están en otro orden, dejémosles allí. Y nosotros estamos en el reino del hombre, de lo humano. Y Francisco es un hombre tan hombre, que está muy lejos de ser ángel, aunque por su pureza y por su caridad eximias, deseemos nosotros elevarlo a otra órbita. Pero quizá no ha habido un hombre más hombre que Francisco después de la venida de Cristo, porque quizá nadie se ha parecido tanto a Cristo como Francisco. Y es porque resonó en su corazón esta palabra evangélica: si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños nacen desnudos. Francisco se desnudó en público, en la plaza de su pueblo, tanto que el obispo tuvo que cubrirle con su capa, para expresar que, como los niños, no tenía más riquezas que Dios. Y Francisco vivió descomplicadamente, sin preocuparse por el mañana, desposándose por eso mismo con la dama pobreza y llamando hermanos al sol y a la luna y a los pajarillos y a los hombres todos y a la hermana muerte. Es muy grande el alma de Francisco y yo le pedí a él asomarme un poco a ella para ver lo que pasó en su alma en una noche como esta de hace hoy justamente 800 años. Y por eso yo me considero muy feliz de estar aquí, porque hay que dejarse sorprender y llevar, no por los acontecimientos, sino por la mano de Dios que los guía y los orienta. Y hoy recordaba yo haber vivido y asistido a alguna celebración en esta iglesia. Lo recuerdo muy vaga y difusamente, porque yo tenía solo 12 años, cuando en 1982 se celebró el octavo centenario del nacimiento de San Francisco de Asís. Y luego, algunos años después, ya estaba yo a punto de ser ordenado diácono, en el 93, el centenario de otro nacimiento, también el de la fundadora de esta casa, Santa Clara de Asís. Pero estaba muy lejos de pensar que iba a celebrar precisamente aquí este otro centenario, enriquecido con muchas indulgencias, cada día de este año, hasta el 2 de febrero, en que se visita una iglesia franciscana. El centenario de Grecho. Yo estuve allí una vez, y perdonen que siga refiriéndome a mi experiencia personal.
Una vez que tuve el piadoso capricho con otro sacerdote amigo de visitar desde Roma los eremitorios franciscanos, el Valle de Rieti y Fontecolombo, la Foresta, Poggiobustone, eran lugares idílicos, como agazapados en los repliegues de la piedra, en la montaña, llamaban mucho la atención paisajísticamente. En este sentido, quizá el menos impactante, con serlo mucho también, era el pueblecito de Greccio, también allí encaramado en las rocas, pero quizá no tan impresionante como Poggiobustone, que recuerdo en lo alto de una eminencia. Ahora, esto sí, la impresión religiosa más fuerte de esos cuatro eremitorios, nunca pude negar que me la había producido Greccio y a mi compañero sacerdote también. De manera que por los demás sitios pasamos con más o menos celeridad, nos detuvimos a rezar un poco. En uno de ellos, Poggiobustone, precisamente celebramos la Santa Misa, pero en Greccio ya era el último, por la tarde, y parece como si hubiéramos perdido la noción del tiempo. Nos sentamos cada uno en un rincón de aquella gruta, se nos pasaron quizá 2 horas contemplando el misterio del niño nacido ante la mirada atónita de Francisco, que se había ganado al propietario de aquel terreno, de aquella gruta, aquel hombre piadoso, Giovanni, a quien esta noche también le rendimos nuestra gratitud, porque fue el culpable, en definitiva, al cederle a Francisco aquel lugar, de que fuese lo que se ha dado en llamar el primer Belén de todos los que se han puesto después. Y ese hombre, Giovanni, vio una cosa que no vio nadie más, porque Francisco, pidiéndole a él el lugar y al Papa la licencia, lo que quiso fue escenificar allí el portal de Belén, y llevó el heno, y llevó los animales, el buey y la mula, para que aquello pareciese un establo, y llevó al sacerdote, y él, revestido de diácono porque lo era, con voz clara y bien timbrada, dicen lo mismo Tomás de Celano que San Buenaventura que bebe de este otro, cantó el Evangelio. Sí, pero no ocurrió nada más, visiblemente. Y sin embargo, ese señor Giovanni vio algo más. Vio que en las pajas había un niño y que ese niño parecía muerto y que Francisco se acercaba, lo tomaba en brazos y el niño sonriendo resucitaba. Y ahora vienen los teólogos, teólogos tan místicos que no nos abruman con su sabiduría. Por ejemplo, y volvamos al mismo calificativo, el seráfico doctor San Buenaventura, y nos explican: Francisco lo que hizo fue despertar con su amor al pequeño Jesús recién nacido del olvido, el desprecio y el pecado con que le matan tantos corazones, sepultando la caridad con que él ha venido a salvarnos. Y esta es la misión de Francisco: despertar a Jesús. Lo contrario de esos villancicos que nos enseñan o enseñaban, porque ya ni hay villancicos, ni panderetas, ni Misa del Gallo, ni casi España hay. Pero cuando se cantaban villancicos en las familias delante del nacimiento, brindando con una copichuela de anís, tomando un trozo de turrón, después de haber ido o antes de ir a la misa de medianoche, entonces esos villancicos, aunque eran folclóricos y jaleosos, pero insistían muchas veces en este dato: hay que dormir al niño, no le despertéis. Y se imitaban las nanas de las madres: ro, mi niño, ro, cierra los ojitos que te velo yo, duérmete, lucero, duérmete que la noche cubre de nieblas el valle entero, y así tantos otros. Bueno, pues Francisco viene a hacer lo contrario,
Niño, no te duermas, despiértate, porque solo ante tu amor despierto se despertarán los amores nuestros, lánguidos, mortecinos, apagados. Entonces este es el mensaje franciscano de esta Navidad jubilar, el mismo que de otro modo nos daba nuestro poeta Machado en aquel versito corto en el que dice: creí mi hogar apagado, removí la ceniza, me quemé la mano. Esta es la misión de Francisco, que volvamos a quemarnos al contacto del corazón de Jesús. Y como yo he sido insistente en esta súplica, porque me seguía pareciendo siempre tan atrevida: Francisco, muéstrame un poco de tu alma esta noche. Pues él me ha dado la respuesta con un gesto que han tenido nuestras hermanas clarisas y que yo, en mi torpeza precipitada, aunque he estado aquí largo rato esta noche, antes rezando esta tarde, pero no había percibido. Y el caso es que cuando he entrado en la iglesia he mirado este retablo y he visto que la imagen de San Francisco tenía una claridad un poco desacostumbrada. Yo no he sabido interpretarlo. Después, al estar allí sentado, lo he mirado otra vez y he visto, continuando con mi torpeza ilimitada, pero si tiene un paño muy blanco en las manos, sin ver que lo que tenía en ese paño y entre las manos es el niño Jesús. De manera que sus hijas, clarisas franciscanas, han sustituido con muy buen acierto el crucifijo que suele tener el poverello de Asís por una imagen del niño Jesús. Pero claro, dada la traza de la imagen, ese niño que tiene, lo tiene muy alto y casi está tocando la carita del pequeño con la del santo. Y esto me hacía pensar: Jesús mío, deja que yo me atreva a abrazarte así y que no tema una cercanía contigo que nunca puede ser excesiva para que tú calientes mi frialdad. Deja que yo te abrace para que tú puedas abrazarme, porque esto es lo que hizo Francisco. Ese Francisco que en una noche como esta se relamía literalmente, pasándose la lengua por los labios, después de decir, en italiano suena más suave y más dulce, Gesù, Gesù. Y después balaba como un corderillo cuando prolongaba la última sílaba al decir, il bambinello di Betlehem, el niño de Belén. Y en ese Belén se recreaba y se abandonaba, relamiéndose una vez y otra. El amor betlemita de Francisco es el mismo del amor del Calvario y del amor de la Eucaristía. En el niño de Belén, Francisco descubre la humildad de Dios que se empequeñece así. Y esa humildad es la que le lleva al Calvario y es la que le trae al altar. Y este es el mensaje que nos deja Francisco. Y había yo comenzado diciendo, y ya termino, un niño es la señal, ha dicho el ángel a los pastores. Yo pensaba, sí, la señal que tenemos que saber descubrir y aprovechar. ¿En qué sentido? Creo que todos más o menos habremos sido testigos de que en ciertas situaciones familiares difíciles y encrucijadas espinosas, quien ha venido a recolocarlo todo es un niño, cuyo nacimiento ha vuelto a traer la unión y la paz. Hoy necesitamos que vuelvan a ponerse en su sitio tantas cosas. ¿Cómo está nuestra pobre España?
que hasta no hace muchas décadas cantaba el niño. ¿Cómo está la esposa purísima de este niño, siempre bella, pero tan afeada por nosotros, la Iglesia? ¿Qué tiempo de división y de confusión dentro de la Iglesia? Porque no pocos ministros indignos dan luz por oscuridad y oscuridad por luz, llamando misericordia a lo que es un camino ancho para el infierno. Todo eso hay que recolocarlo. ¿Y cómo está nuestro propio corazón, donde crece junto el trigo con la cizaña? Es un niño el que tiene que venir a poner paz. Los adultos no sabemos, con todas nuestras estrategias y diplomacias, ¿para qué están sirviendo? Con tantos sínodos en la Iglesia, con tantas conversaciones en Ucrania y en Gaza y en Tierra Santa, ¿para qué? Es un niño el que tiene que venir para que esa túnica empapada de sangre sea echada al fuego, como nos ha dicho el profeta Isaías. ¡Qué profecía tan esperanzadora y tan llena de consuelo! La túnica ensangrentada será presa de las llamas. ¿Por qué? Porque un niño nos ha nacido. Por eso Francisco es el santo de la infancia de Jesús y es el santo de la paz. No es el pacifista, como tampoco Clara es la feminista con ese invento de la sororidad que nadie sabe bien lo que significa. No, son evangelio puro en el cual la igualdad tiene forma de cruz. Y esto es lo que nos enseña Francisco. Yo no debo ser más largo. Quizá ya lo he sido un poco más de la cuenta, aunque a las 12:30 de la noche no nos espera nadie más que la cama y esa no se queja, por tarde que lleguemos. De manera que sigamos adorando al niño en una misa muy íntima. También es bonito así la misa del gallo, aunque esto no nos quita añorar los llantos de los niños y los ruidos de las panderetas que se caían cuando nuestras iglesias estaban llenas. Pero el niño ha de volver a colocar todo en su sitio. ¿Cuándo? No sabemos si lo veremos. Sabemos que todo está en su mano. El poder y el imperio, los destinos del mundo, los avatares de España, los caminos de la Iglesia, están en manos del niño. Por eso todo acabará bien, aunque en medio de la película haya muchos tiros. Pero el niño lo sabe, y el niño nos sirve también de escudo y de defensa para no sucumbir bajo las flechas del enemigo y en medio de las asechanzas de Satanás. El niño está con nosotros. Y con el niño, su madre María y su padre legal adoptivo, San José bendito. A ellos tres y a Francisco de Asís pedimos esta noche que sepamos descubrir que la señal, la única y verdadera señal, está en un niño. Así sea.